Good morning, World's Edge. Yesterday's Apex competition was a heck of a lot of fun. Jericho, did you think Wraith's squad would pull out the win? I did, Devin. Wraith's been absolutely crushing it these last few matches. I would not want to face her on this form, let me tell you. Another competition is about to start, and we're hearing the prize has been tripled. Wow, big move by the Syndicate. Oh, wow, not a single mention. That's unbelievable. So what, Wraith got a few kills last match. Who did all the setup work? Yeah, that's right. You're looking at him. I think I know what my problem is. I'm too selfless. I always let them get the last shot. Sure, I ran out of ammo, but still. Yeah, maybe it's time to put me first. Yeah, you know what? No excuses. Today is Mirage Day. We couldn't have said it better ourselves. Come on, brother. Step up. No, no, out of my way, big fella. Today I get to go first. I hope you're ready. Smashing through the levee. The trauma, I died. It's prime time at the Apex Games. Let's go. In the end, everything dies. Shooter ready. My legs are ready to go. I'm quick, and you're dead. Catch me if you can. I'm going up, and you're going down. It's fun to zipline. You should try it. Sorry I beat you. Mozambique, yeah. Okay, come on, little fella. Let's show the Outlands what we can do. Scanning the area. Not your day. Nice. Tell Death I said hello. Did you tell him yourself? Mirage Day. Cha-ching. Best day ever. Oh, tell me the camera's got that. How about that? A surprising win for Mirage. Good for him. Ooh, and it looks like he has some new competition in the next match. Uh-oh. Show me what you've got. All right, eyes up, rookie. We're flying into the real deal here. This is awesome. I'm the Jumpmaster. Did he really? Oh. You know what? Okay, we better just go after that tin can before he lands on a grenade again. You can figure it out. Just let gravity do all the work. This way. Hi, friends. Whoa, heads up. Use your Eye of the Allfather to help us spot this bad guy. Haha, there they are. Send him out a decoy. This is a match point. Let's win or die trying. Get ready. It's zipline time. You're not leaving me behind, friend. I have been downed. Here I come, back from the sky. That looks like our ride is here. Who's ready to fly on a zipline? I am. Follow me to victory. Win for the books. I always knew I had it in me. A catch, rookie. How about you tell me your real name? Por fin ha llegado el día más esperado de todo este mes del año 2022. Por fin ha llegado 17 de mayo. Amigas y amigos, por fin ha salido definitiva ya para todo el mundo. Si ya lo estás jugando, espero que lo estés disfrutando, porque de verdad Apex Legends Mobile está bastante guay. Aunque tiene pequeños errores, pequeñas contras, sin embargo el juego, digamos que en un 80% 90% el juego es una maravilla en absoluto. Como ustedes pueden ver, estamos ya aquí y vamos a jugar una partidita. Si bien es cierto, las partidas duran bastante, le recorté lo más que pude el video para poder hacer un video un poco corto, no tan largo, y sin embargo tenemos ya el poder
poderosísimo Apex Legend, que vino a revolucionar los Battle Royale. Como ustedes pueden ver, ya hemos logrado desbloquear una cantidad de personajes legendarios, es decir, porque así se llaman las leyendas dentro de este juego, y seguiremos subiendo. Conforme subamos de nivel, iremos desbloqueando los demás personajes y así poder completar toda la colección. Recuerden que este juego lo que va a sacar es más cosméticos que personajes para la venta, así que hay que saberlo disfrutar. Vamos a buscar una partida rápidamente para poder disfrutar, poder ver más o menos cuál es la jugabilidad de este juego. Y sí, amigas y amigos, está bastante interesante. Algo que ha cambiado bastante este Battle Royale es que siempre serán partidas de 3. Te tocará jugar equipo de 3, tendrás que hacer equipo con amigos para poder jugarlo o poder jugarlo en solitario, pero automáticamente el sistema te equipará a con otros jugadores que estén más o menos de tu mismo nivel. Como ustedes pueden ver, el mapa no es un mapa gigantesco, es un mapa más o menos mediano, pero sin embargo da mucho de qué hablar, debido a que todo lo que lo rodea tiene una gran altura, brother. Esto es altísimo, hermano. Yo no sé cómo es que lo hicieron, pero todo lo que le rodea a este mapa es altísimo. Los edificios, las montañas, es inmenso. Si no es inmenso en ancho, es inmenso en altura, brother. Esto es la hostia, mejor dicho. Muy bien, empezamos a buscar el loot para poder empezar estas partidas de entrenamiento. Recuerden que al principio son solo partidas de entrenamiento contra botsitos y uno que otro jugador que se haya colado en el emparejamiento para poder seguir subiendo de nivel. Y es que, amigas y amigos, aquí nos tocó el primer combate con un equipo de 3. Miren nada más, aquí estamos disparando como sonsos. No, tenía que cambiar el arma. Y ahí me lanzo como todo un campeón, como todo un manco, directo a la muerte. Recuerden que no soy un master pro player en esto de los Battle Royale, pero sin embargo juego algunos Battle Royale y me gustan bastantes. Pero yo siempre me pongo la característica de manco al ataque. Miren, nada más aquí hicimos ayudamos a los compañeros para que puedan tranquilamente hacer sus kills. Y es que aquí está la diferencia de al ser equipos de 3, prácticamente podremos estarnos apoyando entre que un compañero vaya por un lado, otro compañero vaya por otro. Nos estaríamos acomodando para poder dar de baja a otros equipos. De verdad, esto está súper chévere. A mí me ha gustado bastante. No sé ustedes qué piensen, qué calificativo le estén dando al juego. Yo de momento le estoy dando bastante, bastante calificativos. Aquí nos tocó con otra escuadra, pero ya habíamos cambiado de arma. Y aquí nos tocó con una escopeta de larga distancia. Miren nada más, hace un daño brutalísimo. Y le estamos dando brave, boom, boom, cae, cae. Excelente, ya hicimos nuestra primera kill. Excelente, excelente. Aquí viene nuevamente la segunda. Dale, dale, muy bien. Acabamos la segunda, tenemos la segunda baja. La segunda baja, algo que me ha gustado bastante también es que uno de los personajes tiene una habilidad bastante interesante, que al momento de activarla te indica dónde está la ubicación de los enemigos, en un caso necesites. Y si tienes ahí el arma indicada, podrás darle de baja, no importa dónde estés. Miren nada más aquí lo que vamos a hacer. El compañero va a hacer, ahí nos da la posición y nosotros disparamos a la distancia y le estamos dando su merecido, se puede decir. Le hicimos la tercera kill. Aquí vamos nuevamente y vamos a ver algo que me ha gustado bastante de este juego. Es que cada uno tiene, como quien dice, un fatality. Y es que aquí da una animación a lo que está haciendo justo cuando logran derribar a un héroe enemigo. Vamos nuevamente, vamos acá a verle al otro compañero cómo va, para que ustedes le chequen. Miren nada más, ya ahí va. ¡Uy! Bastante entretenido. Y ahora es mi turno darle nuevamente a su fatality, el final perfecto. Muy bien, aquí nos tocó otro equipo. Nos estamos dando combate bastante interesante. Eso fue una batalla bastante capaz. Pero lo bueno es que mientras nos estemos apoyando y no nos estemos alejando, como sucede en la mayoría de los Battle Royale, que los equipos se alejan, uno por aquí, otro por allá, y terminan muriendo por separado. Aquí escuché pasos, hermano, y de repente no lo encontraba cuando ¡pum! Sale por la espalda y casi me bajó todo el escudo legendario y la mitad de la vida. Menos mal que tenía esa escopeta, porque de lo contrario me hubiera dado de baja, brother, me hubiera dado de baja. Aquí vamos nuevamente para ver cómo nos va y vamos rápidamente. Aquí vamos nuevamente, estamos por aquí, ahí está. No, le damos tum, excelente. Ya con eso estamos haciendo tranquilamente 4 bajas, brother. 4 bajas, aquí está otro. Uy, nos atacan por todos lados. Toma.
uno por adelante, otro por atrás. Ahí con eso logramos la victoria. 5 kills, entrenamiento nada más, brother. Es bastante interesante. Un juego que te va a marear, sí, si es que te gustan los juegos un poco lentos y eso, pues no te lo recomiendo. Pero si te gustan los juegos de alta definición y que te jueguen muy fluido, este juego es para ti. Farchupen quien les habló. Espero que les haya gustado el video y dejen su suculento like. Chau, chau.